reconocimiento aéreo. ¿Qué me enseñas? Buenas noches.
Esto ya lo sé. Hay que reventarlos para conseguir un efecto teatral. Tom, ¿dónde estabas? ¿Qué has perdido las últimas 4 reuniones? ¿Has salido de casa siquiera? Físicamente, no. ¿Físicamente no? Idiota. ¿Pero qué pretendes conseguir aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás colocado ahora? Estás interrumpiendo mi trabajo. No lo comprenderías, pero existen marcadores psicocognitivos específicos vinculados a estos objetos que pueden abrir... ¡Thomas! ¡Thomas! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No puedo tener ni un poco de paz en mi propia casa! ¡Enseguida va, señor Kildin! Pero no es tu casa, ¿verdad, Tom? Su padre estaba enfermo. Me da que se van a torcer las cosas muy rápido. Sé que has estado fuera mucho tiempo, pero tu padre y yo éramos buenos amigos. Cuando me enteré de que había fallecido, me disgusté mucho. Sí, bueno. Sí. Gracias, señora. Llámame Connie, cariño. Si necesitas cualquier cosa, avísame. Era un hombre amable y cariñoso, sí. Siempre me apoyó mucho y era muy amable y cariñoso. Estaré bien. Puedo centrarme en mi trabajo para estar ocupado. Pero sí, gracias. Menudo cabronazo. Ya no me sorprende nada de esta gente. Joder, es que ahora ni siquiera son gente. ¿Qué me enseñas? Thank you.
Buenas noches, papá. Thomas. Thomas. Toby. Por favor. No. ¿Dejó morir? Buenas noches. Lo tenemos. Vámonos. Sospecho que Tom el sanguinario se va a cabrear un huevo por quedarse sin campana. Saltar la alarma. Thank you.
Doctora Alice Young, directora de Twintree, Bienestar y Recuperación. Esa era Sibila antes de convertirse en una chupasangre. Rehabilitación para adictos. Los que yo conozco no podrían pagar esto. Cuesta una millonada sentirse seguro, estar limpio y no recaer. La doctora Young investigaba lo que llaman el trance de sangre. Lo usan para meterse en tu mente. Sea lo que sea, los sectarios solo hablan de eso. Seguro que tiene algo que ver con transformarse en vampiro. Así que ese sitio estará lleno de aspirantes a chupasangre. Es probable que Bellwether también esté allí. Pero es la mejor baza para encontrar el vestigio de Sibila. Algo útil.
Cómete el pan, caraculo. Tanto que dar. Me puse enferma. Mi tía no dejó que nadie me viese en un mes. No permitía que me entregase demasiado rápido ni demasiado a menudo. Refugio, todo recto. Venga, pajarraco. Ya está, todos muertos. Cabrones.
Velo activo. Parece que hoy tenemos visita en el centro. No dejéis que llegue a la terraza. Era la hermana de mi padre. Cuidó de nosotros cuando fue demasiado. Como si fuéramos sus propios hijos. Solo quedaba ella aparte de mí. Haz algo útil. Haz algo útil. A ver qué me enseñas. Ya está. Todos muertos.
desaparezco. Venga, pajarraco. Desaparezco. Haz algo útil. Velo activo. Vas a morir. Desaparezco. Gánate el pan, chorlito. Me piro. Algo útil. Hay algo que impide abrir la puerta, pero nos han dejado un rastro. Desaparezco. ¿Cómo estoy? ¿Qué?
Lo mismo crean aquí a los chupasangres. Esto no tiene nada que ver con recuperarse, no me jodas. Chupasangres. A ver qué me enseñas. Otro día la misma mierda. Desaparezco. Ser rico es la leche. Aunque la cagues, nunca pierdes.
desaparezco. ¡No! Lo mismo, hay bichos de recuerdos tristes escondidos ahí dentro. Saco de plumas. ¿Querías hablar conmigo? Gracias por recibirme. Se lo agradezco, doctor. Bueno, he hablado con otros auxiliares y no dejamos de oír golpes fuertes. Algunos pacientes se han asustado. Ya. Bueno, te diré dos cosas. Primero, no estéis locos. Y segundo, las tuberías han estado haciendo mucho ruido, ¿verdad? El clima de Nueva Inglaterra es, bueno, una fuerza natural, ¿no? Oh, ya, claro, sí. Las tuberías. Se lo explicaré a los demás. Bien, me alegro de haberlo aclarado. Sí, sí. Gracias, doctora.
qué me enseñas. ¿Qué te encuentras, Grace? ¿Estás conforme con los tratamientos? Es raro. Nunca había sido así. Hay algo distinto. Pero estoy bien, creo. No me siento peor. Me alegro. ¿Pero has dicho que hay algo distinto? Vamos a hablar sobre ese tema. Veo formas, patrones. Como al cerrar los ojos, veo formas. ¿Qué clase de formas? Como cosas pequeñas. A veces una mariposa, otras una cara. También oigo sonidos. Cuéntame más. ¿Qué clase de sonidos oyes? Tu voz. No dejo de oír tu voz. ¿No te parece raro? ¿Y qué es lo que digo cuando oyes mi voz? Sangre. Para el trance. Ya lo había oído. Será lo que quería Ibun que investigase la doctora Young. Solo quiero verla. Solo quiero comprobar que está bien. Llevo aquí horas esperando para verla. Hace meses que no la vi. No sabe lo que es eso. No sabe cómo me está afectando. Necesito verla. Necesito comprobar que está a salvo. ¿Se lo ha comentado a alguien más? ¿Ha hablado con alguien más de esto? No, señora. Solo usted. Por favor, sé que es una buena persona, sé que me ayudará. Déjeme verla. No me hace falta hablar con ella, pero, por favor, déjeme verla. Suélteme, señora Weyla. Comprendo lo importante que es esto para usted, pero no puedo ayudarla.
Estamos en una fase crucial. Doctora, usted es buena, lo sé. Ayuda a la gente con la rehabilitación. Y también va a ayudarme a mí. Dicho que me suelte. Gracias, señora Wilde. ¡No! ¡No puede hacerme esto! ¡Por favor, déjeme salir! La doctora a esa mujer y la dejó morir de hambre para evitar que... ¿Qué? ¿A quién intentaba ver esa mujer? Ahí. Me alegra verte a salvo.